Bienvenidos a Ociobit, un nuevo vídeo. Bien, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este canal donde hoy hablaremos de accesorios de la Nintendo Switch. Y es que Earthly, una de las compañías encargadas de realizar accesorios para la Nintendo Switch, ha tenido a bien dejarnos uno de esos accesorios para que lo probemos y os lo enseñemos aquí a todos vosotros. Y en este caso se trata de unos accesorios que complementan a nuestros Joy-Cons y que consigue convertirlos en unos mandos convencionales, más o menos. Como sabéis, siempre que se realiza un unboxing o una review de algún producto de este tipo en este canal, es muy complicado porque si queremos mantener la imagen de este canal presente todo el rato, el picáfono, realizar dicho unboxing o review con una sola mano es harto complicado. Con lo cual espero que valoréis positivamente el esfuerzo que supone realizar una review a una sola mano. Sí, ya lo sé, debería de poner un trípode, debería de poner un accesorio que mantuviese el picáfono enganchado, pero el presupuesto de este canal es muy precario, con lo cual tiramos con lo que tenemos. Y lo que no tenemos nos lo inventamos, pero de una manera muy cutre. Bien, en este caso os voy enseñando una de las piezas, que es este adaptador de color rojo. Como veis, es una especie de mando clásico de color rojo neón con la serigrafía de Earthly por detrás y con los adaptadores de los botones en la parte superior. Unas almohadillas en su interior de goma para que el mando no roce ni haga ningún tipo de contacto que lo pueda deteriorar. Y tengo que decir que ya los he probado antes de sacarlos de la caja, y el tacto y la ergonomía es increíble. Espera que se me acaba de ocurrir una cosa. Un momento. Hola. Funciona, parece que funciona, perfecto. Bueno, pues nada, a partir de ahora haremos los unboxing así. Bien, como estaba comentando, este es uno de los accesorios que yo más ganas tenía de tener. Y es que el complementar los Joy-Con con un adaptador que lo convierte en un mando normal es algo casi imprescindible, en el sentido de que es mucho más cómodo que el adaptador que viene de serie con la videoconsola. Y la verdad es que le da un montón más de comodidad y sobre todo de vistosidad. Aquí lo estáis viendo. Este es uno de los Joy-Con puestos en el mando del color contrario, que ya sabéis que a mí me gusta llevarlo todo a contrastes. Y tengo que decir que la sensación de comodidad, lo repito, es espectacular. O sea, es como un mando clásico, sinceramente. Se siente súper bien, ¿eh? Se siente muy bien. Se siente, además voy a decir una cosa y que nadie se escandalice, pero se siente mejor que el grip que viene por defecto con la Nintendo Switch. O sea, este, ¿de acuerdo? Bueno, este no, que este es el que carga, ¿vale? Pero se siente mejor que este, o sea, la comodidad es mucho mayor. Al ser las empuñaduras más gruesas, es mucho mejor. A la hora de jugar también nos resulta cómodo. Bueno, todo lo cómodo que puede resultar jugar con los Joy-Con y con la distribución que tienen tanto de joystick como de botones. Pero, sinceramente, el tacto de los botones superiores y la disposición que hay respecto a lo que es el mando en sí con el Joy-Con, a mí me parece fantástico, o sea, a mí sinceramente me encanta. Y después del cristal templado, tengo que decir que es el accesorio casi imprescindible por delante de volantes, fundas y demás. Creo que sí, las fundas son importantes para transportarla, el cristal templado es básico, o sea, ahí sí que hay que gastarse el dinero en lo principal. Pero luego ya dentro de toda la gama de accesorios que hay, creo que sinceramente a este se le saca mucho más rendimiento que a cualquier otro tipo de accesorio que complemente o ayude a la Nintendo Switch a ser un poco más versátil, ¿vale? Vamos a ver el otro Joy-Con puesto en el mando, ¿vale? A mí esto de no tener al picáfono en las manos me está resultando un poco extraño, ¿eh? Pero oye, bien. No sé, ¿tú qué opinas tú? Colocamos el Joy-Con en este y como veis, pues mira, un diseño cojonudo. O sea, es que sinceramente me encanta. Es súper cómodo, ¿eh? Lo voy a repetir 200.000 veces, pero es súper cómodo. Me gusta muchísimo. Y a la hora de jugar, hombre, bien es cierto que este Joy-Con es un poco puñetero, ¿vale? Porque como no tengas el dedo un poco largo, jugar así es un poco incómodo, ¿vale? Casi lo tienes que llevar al medio del mando, pero dentro de lo limitado que está eso, está bastante bien, ¿vale? El tacto de los botones también es bueno y correcto. Y esas almohadillas que hay ahí arriba, ¿eh? No sé si las podréis apreciar, voy a intentar acercarlo. No vais a poder. Esas almohadillas, que intentaré dejaros unas fotos, habrá un enlace en la descripción hacia la review de Amazon de este producto y ahí podréis ver fotos en detalle sobre esto que os estoy comentando. Esas almohadillas consiguen que haya una separación correcta del mando hacia los pulsadores para que la incisión de los pulsadores sea la justa y exacta, sin llegar a destrozar el mando por hacer una pulsación muy fuerte, pero tampoco sin llegar a dejar como en vacío esa pulsación, ¿vale? Como que sea una pulsación perdida de no le he dado, o sea, le he dado pero no le he dado, ¿me explico? Poco más puedo decir de este artículo, salvo que se ha convertido en mi segundo favorito, como digo, después del cristal templado,
y que por el precio que tiene, que son 10 euros, 11 euros, creo que merece muchísimo la pena. Si habéis visto toda la evolución de análisis que he hecho en este canal sobre los accesorios de la marca Ortly, porque tengo esa suerte de que están confiando en mí para realizar estas reviews, habéis visto que prácticamente todos son buenos, según mi criterio, ¿vale? Pero creo que este se lleva la palma, o sea, este es el mejor con diferencia. Yo es con el que lo he tenido más claro desde el momento en el que lo he tenido en las manos. O sea, no cabe ningún tipo de duda de que este accesorio es imprescindible para todos aquellos que quieran jugar a dobles llevándose la Switch por ahí. Y quienes no quieran comprarse un segundo mando y quieran ir tirando con estos, desde luego, es que se siente súper bien. Por 10 euros más es increíble. Se siente súper bien, ¿vale? Entonces, mi opinión respecto a esto, pues mira, mi opinión respecto a esto ya la estáis viendo, es bien clara. Esto merece mucho la pena y más por el precio que tiene. Te lo entregan al día siguiente y con total garantía. Los he probado en el Mario Kart y la verdad es que la sensación ha sido muy buena. Independientemente de luego utilizar los volantes con el giroscopio, esto es una cuestión totalmente distinta, pero la sensación de jugar también es muy correcta. Y sin duda tengo que decir que están cojonudos, coño, ya está, están geniales, es que no hay más que decirles, no hay que darle más vueltas a esto, ya está, ya está. Bien, y ahora viene un unboxing de otra cosa diferente, totalmente, no es un accesorio de la Switch, pero es algo muy importante para mí, y es que un buen amigo y suscriptor de este canal me ha remitido un paquete genial, genial, que os lo voy a enseñar ahora mismo, con un contenido que a mí me hace mucha ilusión. Mira, este es, ¿eh? Mira qué pedazo de paquete. ¡Uy, Dios! Es grandísimo. Y pesa un poco, ¿eh? Pero es que lo que hay en el interior merece mucho la pena. Voy a por un puñal. Vale, vamos a ir abriendo la caja. Nervios, ¿eh? Y sé perfectamente lo que es, pero qué nervios. Rambo, sí que lo has envasado bien, ¿eh? Madre mía. ¡Oh, Dios mío! Esto es orgásmico. ¡Uf! Madre mía. Lo que llevo yo tiempo buscando esto. Madre mía. ¡Oh, Dios mío! Toda la potencia, toda la potencia. Mira, mira. El juego de tablero del WoW, ¿eh? ¿Qué te parece? Madre mía. Qué pasada. Dios. Menudo regalazo, sí señor. Va, te has ganado una comida en mi casa, un fin de semana con todos los gastos pagados, ¿eh, Rambo? Es una pasada. Es una pasada. Lo que llevo yo buscando este juego, vamos, es que no es normal. Descatalogado completamente y a unos precios exorbitados de segunda mano. Esto sí que es especulación, pero es brutal, me encanta. Voy a hacer un vídeo enseñando un poquito lo que es este juego, pero lo enseñaré junto con todos los demás que tengo. O sea, esto no es lo único que tengo de WoW ni de Warcraft como juegos de tablero. Y haré más adelante un vídeo enseñándoos mi colección de Warcraft que da para un par de capítulos, ¿eh? Pero vamos a abrirlo para verlo así un poco por encima. Madre mía. Bueno, estas son las instrucciones, me imagino. Sí, aquí el reglamento. Uy. Esto es el tablero. Y por aquí hay monedas, cartas. Qué chulas. Un buen mazo de cartas. Mola, mola. ¿Y es el mapa? ¿De dónde es esto? Esto es. Ah, muy bien, Azeroth. La infraciudad. Bueno, de verdad. Mejor no ver los nombres traducidos, ¿vale? Que soy bastante tiquismiquis con eso, pero lo de la infraciudad ya. Yo no sé qué es peor, si entrañas o infraciudad. Bueno, en fin, que no vamos a estropear este mágico momento con las desastrosas traducciones de Blizzard al castellano de sus cosas y de sus productos y demás. Pero, ¿esto qué es? Sello de la justicia. Muy bien, muy bien. Esto lo tengo que llevar a Raíz para tirárselo a alguno a la cara. Martillo de justicia, aquí es todo de justicia. Qué maravilla. Voy a poner las botas. ¿Y esto qué es? La túnica de infante, es el último grito en moda. Endurotar, Dios mío, es que me está encantando. Estoy viendo por aquí un par de cosas, unas figuras y tal. No, no voy a enseñar más, no voy a enseñar más. Simplemente decir que ya lo tengo. Gracias, Rambo, de verdad. O sea, no sabes la ilusión que me puede hacer esto. Gracias. Ahora tengo que irme a comprar una estantería para colocarlo porque ya no tengo el hueco, pero me encanta tener que gastarme el dinero en eso. Y como digo, más adelante haré un vídeo enseñándoos toda la colección que tengo de Warcraft, tanto figuras, juegos, libros y juegos de este tipo también, aparte de los juegos digitales. Y espero que os guste, ¿eh? Eso ya para más adelante. Y ahora solo quiero hacer una pequeña anotación más. Tengo que daros las gracias, la verdad, por el soporte que está teniendo el canal últimamente. Sé que a lo mejor me repito demasiado, pero es que estoy súper contento y súper orgulloso de la comunidad que se está desarrollando aquí. Y es que la gente participa un montón, con los comentarios, en el Twitter, en el Instagram, en fin, es un montón de cosas importantes. Y quiero recordaros que tenemos tres cosas muy importantes, aparte de lo que es el Twitter que uso habitualmente, y es
el Instagram, ¿de acuerdo? El Instagram, que lo acabo de abrir hace muy poco, y le estoy empezando a dar un poco de vida, intentaré hacer una foto diaria, más o menos. Y ahora quiero comentaros un par de cosas que son importantes, son novedades, pero no son las únicas, porque dentro de poco vendrá una oleada de novedades que vais a quedaros con el culo torcido. Primero de todos, tenemos el Twitter, ¿de acuerdo? El Twitter ya sabéis que me podéis seguir ahí, ahí siempre estoy haciendo un poco el tonto, comentando mil y un cosas con todos los compañeros y charlando un poco con la gente a nivel redes sociales. Luego, por otro lado, tenemos también el Instagram. Acabo de abrir una cuenta de Instagram hace poco y estoy intentando realizar una foto diaria más o menos para compartirla con la gente que me sigue y poder darle un poco de vida también a ese tipo de red social. Luego tenemos el grupo de Steam, donde un montón de compañeros están ahí unidos y podremos conversar y compartir partidas en el mundo del PC siempre que queráis. Y además, seguro, seguro que dentro de muy poco habrá eventos especiales para el grupo de Steam, con lo cual participad, uníos al canal de Steam, que también lo tendréis en el enlace de la descripción de este vídeo, y veréis cómo se está formando una comunidad genial. Pero una de las cosas más importantes y de la que estoy más orgulloso es del canal de Discord, y es que el canal de Discord que tenemos actualmente está lleno de gente todos los días. Todos los días tendrás gente con la que conversar. Todos los días estoy ahí dentro conversando con vosotros. Me encanta poder hacerlo y mientras el tiempo me lo permita, lo seguiré haciendo. Contestar vuestros comentarios en los vídeos, contestar vuestros Twitter, vuestras frases y respuestas en Instagram y en el Discord. De verdad, estoy encantado, sinceramente lo digo, de todo el apoyo que le estáis dando al canal, de todos los empujones que le estáis dando hacia arriba y realmente del feedback tan positivo que hay en todos y cada uno de los vídeos. Me siento súper orgulloso y súper agradecido de todo esto. Con lo cual, os digo que dentro de muy poco vendrán una oleada de novedades grandiosa, os lo aseguro, y espero que os guste. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¿Qué te parece? ¿Te has quedado en plano secundario hoy? Hoy no has sido tú la estrella, ¿eh? Yo tampoco, ha sido el juego, las cosas como son. ¡Uy!